Festival de Mariscos y Pescado a la Mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy hours de chelas y chupitos. ¡Ándale! Avenida Baidoa en Caguas. Bueno, mis amigos, la gente que está echando para adelante, nosotros nos sentimos comprometidos en esto que está pasando, que se han reinventado, que se han quedado sin trabajo o que su negocio ha cerrado. Y este es el caso de una persona bien especial, Delicias Maggie. Maggie era una artesana y como muchos, a raíz de la pandemia quedó sin empleo, pues no se pueden realizar ferias en donde pueda llevar sus artesanías. Un día, hablando con una amiga, surge la idea de realizar empanadillas, pues Maggie tiene un don de cocinar riquísimo. Su amiga le dio una clase de cómo hacer todo y así comenzó Delicias Maggie. Variedad de empanadillas de pollo, de bistec, de camarones, entre otras. Usted puede conseguir a Maggie, mire, las puede ordenar por docena a ese número que está ahí, 787-299-2058. 299-2058. ¿Qué pasó, productor? 600 comentarios de cómo yo pico. Coge la tuya, que cogí varios. Vos haces como esas ideas así. Ay, coge la par de ellas, cógela. Que tengo una por ahí. Ahí, quédate con ella, ok. La cara del productor ahí. Quique, quédate ahí. El productor pica más que un mosquito de piñones. El productor pica más que una guaviva. El productor pica más que una cáscara de malanga blanca. El productor pica más que una camisa de saco. El productor pica más que los calzoncillos de lana. Vamos a una pausa, esto Puerto Rico gana. En breve 200 en juego, ¿en qué dice Finito? Así es que se goza.